hijo. Has llegado. Hola. Ay. ¿Qué tal el viaje? Estarás cansadísimo. Sí, bueno, un poco. Pero mírate, qué guapo estás. No habrás cenado, ¿no? Me tomé un bocadillo en el avión y ya está. Vale, pues anda, siéntate, que te preparo un colacao. ¿Vale? Vale, gracias. Tómatelo mientras yo recojo un poco, ¿vale? Vale. Echo a esta gente y nos vamos a casa. ¿Qué querrás descansar? Sí, ya voy. ¿Qué pasa? Hacía mucho que no la veía. Y sigue igual, solo que mucho más vieja. Quizá cuando termine la mudanza la jubile. A mí me gusta. Cuéntame, ¿qué tal todo? ¿Qué tal va la universidad? Bien, bien, aburrida. Oye, por cierto, ¿cuándo has vuelto a dibujar? Porque lo haces fenomenal. Has conseguido sacar la nariz de Julián perfecta y eso tiene mérito. Pues hará unos 4 años. Bueno, cuando eras pequeño también te gustaba. Querías ser pintor, pero no sé por qué lo dejaste. Luego te dio con que querías irte a Estados Unidos con tu padre. ¿Qué tal está la abuela? Pues ahí anda. Mira qué desastre. Tu habitación no ha querido recogerla, porque supuse que querrías hacerlo tú. Sí, vale, vale. Mañana tengo un tour a las 10. ¿Quieres venir y así ver las tablas? Es que prefiero aprovechar la mañana para recoger, que tengo el vuelo de vuelta el domingo por la noche. Vale, hijo. Descansa. Y recuerda que mañana comemos con la abuela. Ver la casa tan vacía me recuerda a cuando papá se fue.
No me dijiste que estuviera tan mal. Por eso te he hecho venir, cielo. ¿Y por qué no te la has traído aquí? Tu abuela no está para mudanza. Además, está más cómoda en su casa, ya sabes cómo es. ¿Los has visto? Sí, les he echado un ojo esta mañana mientras desayunaba. Los encontré mientras recogía las estanterías. No sabía ni que los tenía. Los debió de comprar tu padre. Como me dijiste que te gustaba el dibujo... Sí, la verdad es que me ha gustado. Pues este señor, Ignacio Meco, expuso en Nueva York y todo. Fue muy famoso. Luego, cuando se hizo mayorcito, se vino a las tablas a vivir. Bueno, y a morir. Tenía una casita que, de hecho, aún sigue por allí. Y pintaba y pintaba. Mira. Todos estos dibujos son de allí. Me voy a dormir, ¿vale? Que he dormido fatal esta noche. Vale, cariño. Descansa mucho. ¿Qué pasa, hijo? ¿Mañana trabajas? No, creo que no. ¿Por qué? Porque he pensado que podríamos ir a las tablas. Claro que sí. Pero habrá que estar pendiente de la hora. No vaya a ser que pierdas el avión. Sí, sí, no te preocupes. Y tendré que prepararte un bocadillo para el viaje. También, también. No te preocupes, ¿vale? Recuérdamelo mañana, ¿vale? Te lo recuerdo, vale. Mira, a ver si ves las grullas ahí al fondo. ¿Sabías que estas grullas vienen de Escandinavia? Pasan ahí el verano
y luego recorren cientos de kilómetros para venir aquí a invernar. Cuando conocí a tu padre, él también había venido a invernar, solo que acabó quedándose más tiempo que las grullas. Todos los años veníamos aquí para verlas llegar y unos meses más tarde para verlas marcharse. Cuando tu padre se fue, ya no volví. ¿Y tú nunca has querido irte? Porque iba a querer irme. Aquí tengo todo lo que necesito. O casi todo. Este lugar siempre me ha acompañado. Os veo en esos pájaros. No sé, este sitio me ha ayudado a comprender todo lo que se me escapaba. ¿Cómo qué? Como que es normal que las personas quieran irse en algún momento. Por cualquier razón. Y no hay que culparlas por ello, aunque duela. Siempre he pensado que Meco pintaba todas estas aves porque le hacían sentir algo parecido. Me dijiste que la casa de Meco estaba por aquí, ¿no? Me gustaría verla antes de irme. Mira, es aquella de allí. ¿Podemos acercarnos un poco más? No sé, podemos intentar. No sé si habrá alguien en la casa. Pero de todas formas tenemos que darnos prisa. Porque si no vas a perder el vuelo. En realidad creo que voy a anular el billete. Me gustaría quedarme unos días más.